Jenny, vamos a comenzar. Oye, el segundo bloque vamos a trabajar el tomo 3, vamos a seguir con el tomo 3. Y creo, no me equivoco, la clase pasada escribimos esto. Una leyenda es una narración que explica un fenómeno de la naturaleza. ¿Se acuerdan que quedamos ahí? ¿Sí? Y luego íbamos a leer, y no nos alcanzó el tiempo, y vamos a leer El murciélago de colores. Entonces hoy día ustedes me van a ayudar a leer. Dice, sigue la lectura con tu dedo. Entonces, sí, vamos a leer varios. Ya voy a agrandar un poquito para que podamos leer bien. Ustedes tienen su texto ahí. Dime, Lucas Payán. Es que me gustaría leer. Ya, vamos a ir con... Recuerden que ustedes son varios, entonces la idea es que participemos todos en todas las clases, ¿ya? No solamente algunos. Ya, a ver, vamos a pedirle, no he escuchado a mi Agustín Béjar. Agustín Béjar, ¿me escuchas? No está, tía. Que de antes no le funcionaba el micrófono. Ya. Aquí está, pero no tengo el micrófono. Ya. Richard, vas a comenzar tú a leer. Y vamos a leer. Ya. El título hasta plumas. ¿Ya? Ya, Richard. 1, 2 y 3. Te escuchamos. Todos los demás con micrófono apagado y siguiendo la lectura de Richard. Ya, Richard. El murciélago de colores. Una vez existió un hermoso murciélago. Era criatura más bella de la creación, ya que en su afán por parecerse al resto de las aves, subió al cielo y solicitó al creador plumas. Al creador poseer plumas. Ya. Bien, Richard. Recuerden que tengo que leer las letras que están en el texto. Ya. Lucas Payán, vas a seguir. Te voy a marcar hasta dónde. Aquí en la pantalla. Vas a leer de acá hasta aquí. Y luego me va a leer Dante de aquí donde termine Lucas Payán hasta aquí. Ya, Lucas, comienza. Dice, este le contestó que tenía su permiso para solicitar a otras aves sus mejores plumas, y así lo hizo. Se dedicó a pedir plumas de aquellas especies más vistosas y coloridas. Dante. Tras. Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía ufano por su nuevo y espectacular aspecto. Aspecto. Sigue. Incluso. Una ocasión, con el eco de su vuelo, provocó un maravilloso arcoíris. Muy bien, Dante. Y ahí tenemos el murciélago con el arcoíris. Agustín Urrea, léeme la oración que está acá. Ahí, hasta aquí, Agustín Urrea. ¿Dónde? Hay que seguir la lectura en su libro. Jeremías, concéntrate. Todos,
todos los animales observaban fascinados eso Ya. Bien, Agustín. Tenemos que repasar más la lectura, mi amor, todos los días. Dice, todos los animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen. Agustina. Me vas a leer el siguiente párrafo. De aquí hasta acá. Dale, Agustina, te escuchamos. Los demás con el micrófono apagadito. ¿Y Agustina? No. No se te escucha, mi amor. No te escucho, mi reina. Creo que fue el baño. No, está arreglando el sonido. A ver, Agustina, ahora prueba. No se escucha, mi amor. Dice que no, tía. Ya. Por mientras arregla esa situación. Juanpi, lee la parte que iba a leer Agustina. Desde no hasta belleza. Sí. Jere, concéntrate. Ya. No, no obstante, la soberbia se apoderó de él. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferiores a él por su belleza. Muy bien. Luquita Pinochet. Luquita Pinochet, ahora me vas a leer de dónde dice, creía... Hasta la otra página creía. Hasta físico. ¿Sí? Ya, dale. Creía que ningún otro animal estaba a su altura. Hasta que reprochó al colibrí que no era tan agraciado como él. Consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico. Perfecto. Dante. Ah, pero tú, Dante, ya me leíste. Espérame. Daira, ¿estás por ahí? Aquí, tía. Ya, mi amor. Va, me vas a leer de aquí... hasta aquí. Y luego Edison me va a leer de aquí hasta aquí. Ya, Daira, comienza, mi amor.
El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continua soberbia se hizo insoportable para todo el reino animal, y sus ofensas llegaron a oídos del Creador. Muy bien, Edison. Este. Ya. Este de decidió intervenir tras observar la intervenir tras observar la actitud del bello murciélago lo hizo llamar y subir el cielo. Al cielo. Sofita, ya ¿estás tengo. Por ahí, Sofía? Sí, léeme de él hasta desbordada. Dale, mi amor. Él, de aquí, dale. El murciélago se sintió halagado al saberse requerido por ser supremo y se elevó hacia él. Ante la presencia del Creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada. Muy bien. Ya, a ver, ¿quién más me falta que no me ha leído? A ver, ¿todos me han leído? ¿Sí? Ya, quiere decir algo el Dante. Agustín Figueroa. Creo. Agustín, ¿estás ahí? Ya, tienes que acercarte bien al micrófono para Agustín, poder escuchar. ¿Ya? Lo que lee. Aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Dale, Agustín, te escuchamos. Pone tu micrófono. Aleteó una y otra vez. Y sus bellas plumas comenzaron desprenderse de pronto. De pronto se descubrió desnudo. ¿Cómo? Como al principio de los tiempos avergonzado. ¿Ya? Descendió. A la tierra, refugiándose en
La visión. Ya. Termino. Durante días llovieron plumas de colores que este no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta actitud. Esta historia, niños, es una leyenda de cómo supuestamente el murciélago se convirtió en el ave que todos conocemos, ¿cierto? Que es medio feíto, ¿cierto? Entonces, porque antes era un animal hermoso, según esta leyenda, que tenía todos los colores del arco iris, ¿ya? Vamos a responder ahora. Vamos a la página, pero antes que respondamos, quiero hacer una pregunta y los quiero ver a todos ustedes en la pantalla. Yo quiero felicitar a algunos, ya que su lectura está muy buena. ¿Hay algo otros que su lectura estaba mejor que ahora? ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos leyendo. Que no estamos leyendo. Y si no leo todos los días un poquito... Si dejo, no, yo ya aprendí a leer y leo súper bien, me dijo la tía Elvira. No, estoy leyendo súper. No, hoy día, ¿para qué voy a leer? No, yo tengo que practicar todos los días la lectura para no tener esas dudas de y leo una vocal que es la A, pero me la leen como I. O una I que me la lean como A. O una A que me la lean como una O. Entonces, para yo mejorar eso, tengo que leer todos los días. Y si ustedes no están leyendo todos los días, se ve cuando ustedes me leen. Yo me doy cuenta al tiro cuando ustedes me leen en voz alta. ¿Ya? Algunos han progresado mucho y yo los felicito. No puedo, no voy a decir los nombres, ustedes cada uno sabe quién leyó mejor, ¿ya? ¿Qué quiere decir mejor? Que sea más fluido, que no tenga que equivocarme tanto en las letras, ¿ya? Entonces, los demás... Hola, tío. Hola de nuevo. Los demás que estamos leyendo así, que ya retrocedimos un poquito, ¿cuál es la tarea? Tengo que leer todos los días para mejorar esa lectura. Recuerden que ahora ya estamos en un curso más. Y yo sé que ustedes pueden mucho más porque ya me lo demostraron. Pero no nos quedemos ya durmiendo así como la liebre. Ah, no, si yo ya sé, yo soy más rápido que la tortuga, ¿cierto? Voy a tomar una siesta, ¿no? ¿Para qué? ¿Voy a seguir corriendo? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Sí? No seamos como la liebre, confiados por lo que nosotros ya aprendimos. Siempre tenemos que ir avanzando, ¿ya? Para no retroceder, ¿sí? Ya. Luquita, ¿qué me quieres decir antes que empecemos a contestar? Es que esa es una de las moralejas de la fábula de la liebre y la tortuga. Así es. Y es perfecta para la... el ejemplo que les estoy dando para poder nosotros ir fortaleciendo nuestra lectura diaria, ¿sí? Si hoy día no leo, mañana tengo que leer el doble. Pero si leo hoy día un poquito, mañana leo otro poquito. Monse, Monse, siéntate bien, Monse. Ya. Vamos ahora a seguir contestando nuestra lectura, nuestra leyenda. Ahora vamos a repasar la leyenda con esta leyenda que me gustó del murciélago. Y dice, ¿qué cree que significa la palabra soberbia, niños? ¿Qué querrá decir la palabra soberbia?
antes de que empecemos a contestar, ¿qué querrá decir soberbia? A ver, Lucas Payán. Algo así como, no sé, como que, como que empieza a ponerse así como pensando que todo lo hace bien, pero un cambio está mal, algo así, supongo. No, a ver, Richard me tiene levantada la mano. ¿Qué crees tú que significa la palabra soberbia? Es el llevado a su idea. ¡Perfecto! Ese es como la... A ver, cuando nosotros somos soberbio, es cuando nosotros decimos, ¡esto es rojo! ¿Pero de qué color es la Coca-Cola? Negra. No, negra. Es roja. Pero negra. Negra. No, pero la tía dice que es roja. ¿Sí? La tía soberbia. Entonces yo soy soberbia porque lo que digo yo es no. Entonces lo dio en el clavo, Richard. Es cuando nosotros, la soberbia, Monse y Amy, es muy parecido a cuando las personas son tercas. Las personas tercas dicen una cosa y es eso, ¿ya? Tienen mucha relación, es como un sinónimo. Las personas soberbias no dan su brazo a torcer a veces. Y se les pone eso en la mente aquí, justo al medio de la mente del cerebro. No, y es eso nomás lo que dicen esas personas. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos lo que es la soberbia? ¿Sí? Ya, perfecto. Sigamos, vamos a responder aquí al amigo que está pensando qué es la soberbia. ¿Cuáles actitudes son soberbia? Vamos a pintar el círculo, ¿ya? Vamos a ver, voy a correr a ver si tenemos, ¿cuántas tenemos? 3, ya, vamos a pintar, vamos aquí. A ver, Jeremías, será la primera, a ver, léeme la primera oración. ¿Ayudar a un compañero cuando se atrasa? A ver, pero hay pregunta. ¿Hay una pregunta? Dice, ¿ayudar a un compañero cuando se atrasa? Así me leíste. ¿Aló? ¿Hay pregunta? ¿No es cierto? ¿Aló? ¿Cómo debería de leerlo entonces? Ayudar a un compañero ayudar cuando se atrasa. Ya. Primero, a ver. Como en la mañana habían dicho, ya bueno, bueno, tiene 2 personas de media porque nadie va a su casa ofreció. Ya, ahí apagué el del Jere. Ayudar a un compañero cuando se atrasa. ¿Será una acción de soberbia eso? ¿El ayudar? No, muy bien. No. Ahí me están indicando con la cabecita. Entonces no la pinto. Luquita Pinochet, ¿estás por ahí? Ahí está mi Luquita. Léeme la segunda oración, mi amor. La segunda oración, léeme. Mi compañera. Mi compañera tiene excelentes notas, pero siempre alardea de que nadie sabe más que ella. Muy bien. A ver, díganme, ¿eso será una acción de soberbia? Ay, yo soy la mejor. Sí. ¿Cierto? Eso está involucrado también con el orgullo. Ay, por favor, yo soy más que tú. ¿Sí? Entonces la pintamos con cualquier color, sin salirse del margen. Ya, yo aquí voy a colocar aquí, aunque a mí me cuesta pintar, pero ustedes lo van a pintar bonito el circulito. ¿Ya? Richard, léeme la otra oración. Esta oración, léemela, Richard. ¿Qué dice? Pedro dijo que ganaron el partido gracias a él y no a su equipo.
Muy bien, Richard. Dijo que ganaron el partido gracias a él y no a su equipo. ¿Será soberbia? Eso es soberbia. Soberbia también. Muy bien, entonces lo marco, lo pinto. Bonito ese circulito. Perfecto. Ahora, dice, escribe una oración con la palabra soberbia. A ver, quiero la creación de ustedes. Quiero la creación de ustedes. A ver, ¿qué oración pueden crear? Dios. Ya. Yo tengo una. A ver, Jeremía, léeme tu oración con la palabra soberbia. Escuchemos al compañero mientras ustedes la crean. ¿Qué quiere? Yo creo, le puse, yo estoy soberbio. Está incompleta, no está mala, pero está incompleta. Necesito que armar esa oración. A ver. Sí, anda al baño, mi amor, no hay problema. Mejor que el resto. Ya, a ver, Richard, lee lo que tienes. Tía, ¿pero leo o le digo lo? Léelo lo que, lee lo que tienes. Lee lo que tienes de tu oración. Yo soy soberbio cuando, ¿ya?, cuando digo que soy mejor que mis compañeros. Perfecto, muy bien. Escríbela, perfecto. A ver, Agustina, ¿te ocurrió una oración? No. Ya, a ver, ¿quién más? Dante. No encuentro mi lápiz. Mi Edison. Edison, ¿por qué apagaste tu cámara? Yo necesito verte. Porque la mamá después ve el video y a mí me dijo que tenías que tener tu cámara prendida. Ya. Por mientras que prende la cámara el Edison, Juanpi, ¿tienes la oración con la palabra soberbia? Sí, yo tengo una oración. No. Espérame, Joelito. Ah, ya, listo. Joelito, dile, a ver, con la palabra soberbia. Edison, eres soberbio con tu madre. Ya, Edison, eres soberbio con tu madre. ¿Y por qué? Faltó el por qué. Está incompleto, está bien. Pero te faltó el por qué. Porque no le haces caso. Porque le arrebatas lo que te dice. Porque, a ver, porque eres porfiado. Porque ahí lo puedes complementar. Porque lo puedes complementar, ¿cierto? Ahí tienes que completar tu oración, mi rey. No, está bien, pero completarla. A ver, Lucas, Payán, ¿la tienes lista? ¿La tienes lista? Yo levanté la mano para dar una idea a Joel. Ah, ya, a ver, ¿qué idea le puedes dar a Joelito? Porque no le hace caso a tu mamá. Ah, pero ya se lo dije ya eso. Gracias igual. Juanpi, ahí me estás levantando la mano y ya terminaste. Se me ocurrió una palabra con su nombre. Ya, dime una oración. Dímela, a ver. Los hermanos son soberbios. Los hermanos son soberbios. Ya, pero ¿qué? ¿Por qué? Tienes que complementar. Completar esa oración. Daira, ¿se te ocurrió la oración con la palabra soberbia? No. Ya. Pensemos, porque tenemos que escribir en el libro. ¿A quién más se le ocurrió su oración
La Sofita la está haciendo. Piensa y piensa, mi Sofía. No, tía, la estoy escribiendo. Perfecto, ya, dale nomás. A ver, yo voy a crear. Luquita Pinochet, ¿la hiciste? Ya, después, yo la puedo decir, por favor. Ya, dímela. Después el Dante. Cuando un amigo es soberbio, ¿cómo se llama esto? Me molesta. Ya, cuando un niño es soberbio, eso me molesta. Sí, está perfecto. Ya, Dante, dinos tu oración. Tú eres un soberbio por creerte. Ah, por creerte la muerte. Hay un dicho, ¿cierto? Aquí en Chile hay ese dicho. Por creerte la muerte, ay, te crees la muerte, ¿cierto? Como así, como que, ay, ¿sí? Complétalo ese. Porque te crees la muerte. Ya. Jeremías, que me estás levantando la mano. Ahora lo arreglé. Ya, a ver. ¿Cómo ocupé todo el espacio, sí. Ya, perfecto. Casi todos de mi escuela están soberbios. ¿Pero por qué? ¿Todos se creen más? ¿Ah? Ya sé. Porque están en el Rafael Pombo. Ah, ¿sí o no? Bien, Jeremías, súper. Ya, listo. Tía, yo tengo otra. A ver, Juanpi, dinos. Es el niño de la clase soberbio porque se cree el mejor. Ya, está bien. Parecido, muy bien. Sigamos a la otra página. Ah, no, a la número 4. ¿Por qué el murciélago estaba tan orgulloso, sí, niño? De escribir la oración. Ya, Sofi, dila. Dinos tu oración, Sofita. Mi amiga es soberbia porque cree que tiene toda la razón. Perfecto, súper, completísima tu oración. Muy bien, Sofita. Vamos a la número 4. ¿Por qué el murciélago estaba tan orgulloso? A, porque era el creador del arco iris. B, porque tenía plumas bellas y coloridas. O C, porque era capaz de volar hasta el cielo. A ver. ¿Por qué él era tan orgulloso? La C. Porque tenía, era capaz de volar hasta el cielo. Bellas y coloridas. Ah, a ver. Uno me dice. Ah, la B. Ya. La B. Uno me dice la B, otro me dice la C, otro me dice la A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tengo que hacer? Volver a leerlo. Pero ahora lo voy a leer yo para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Vamos a leer. Ustedes sigan la lectura y escuchen la lectura. Todos con el micrófono apagadito y concentrados. Dice el murciélago de colores. Una vez existió un hermoso murciélago. Era la criatura más bella de la creación, ya que en su afán por parecerse al resto de las aves, subió al cielo y solicitó al creador poseer plumas. Este le contestó que tenía su permiso para solicitar a otras aves sus mejores plumas, y así lo hizo. Se dedicó a pedir las plumas de aquellas especies más vistosas y coloridas. Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía ufano por su nuevo y espectacular aspecto. Incluso, en una ocasión,
con el eco de su vuelo provocó un maravilloso arco iris. Todos los animales los observaban fascinados por su deslumbrante imagen. No obstante, la soberbia se apoderó de él. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferior a él por su belleza. Creía que ningún otro animal estaba a su altura. Hasta reprochó al colibrí que no era tan agraciado como él. Consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico. El resto de las aves, espérenme, aquí que no veo, aquí, ahí está. El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continua soberbia se hizo insoportable para todo el reino animal y sus ofensas llegaron al oído del creador. Este decidió intervenir. Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. El murciélago se sintió halagado al verse requerido por el supremo, por el ser supremo, y se elevó hacia él. Ante la presencia del creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra vez y sus bellas plumas comenzaron a desprenderse. De pronto se descubrió desnudo, como al principio de los tiempos. Avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante días llovieron plumas de colores que éste no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que un día fue. Desde entonces el murciélago vio recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta actitud. Entonces, número 4, ¿por qué el murciélago estaba tan orgulloso? A, B o C. Porque tenía C. La C no es. Equivoqué. La B. Es la B. Muy bien, porque tenía plumas bellas y coloridas. Pero él, cuando Dios, o sea, el creador, le dio las plumas de colores, él se sentía más que las otras aves, ¿ya? Perfecto. Vamos a las 5, alcanzamos a hacer las 5. ¿Estás de acuerdo con la actitud del murciélago al inicio de la historia? No. Al principio de la historia, niños, el murciélago se quería a sí mismo. Sí. ¿Se quería? No, ¿cierto? Porque él, recuerden que él quería tener colores y fue donde el creador subió al cielo a pedirle colores y el creador le dio plumas de colores. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que al principio el murciélago no se quería? ¿Sí o no? Si le colocan sí, tienen que colocar el por qué sí. No me van a colocar sí, porque sí, no. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, porque no sé. Yo no me quiero. No sé, algo así. No estoy de acuerdo porque uno debe aceptarse como es. ¿Sí? No sé. Ahí usted es una respuesta personal que me la van a leer mientras la escriben. Veo a la Monse que no está haciendo su tarea. No está trabajando. Bien, mira. Es que no pillé mi cuaderno y yo lo tenía y mi mamá me empezó a retar y ya. Me quedé ahí. Ok, va a tener que buscarlo, hay que ser ordenados con nuestras cosas, ¿ya? Ya, a ver, ¿quién ya tiene la respuesta?
antes de que nos vayamos a recreo? Yo. Ya, a ver, Luquita, para allá. ¿Tú estás de acuerdo con la actitud del murciélago del principio en el texto? No. Ya, ¿por qué? Porque yo no veo al murciélago como si fuera un animal feo, sino que todos los animales, aunque sean de distintos colores, son hermosos. Perfecto. Recuerda colocar tal como escribiste eso ahí en la respuesta. Muy bien, Luquita. A ver, ¿quién más tiene otra respuesta? Yo, tía. Tía. Dime, Luquita, Pinochet, y después Agustín. Ya se me arregló mi micrófono. Bueno, ya, después de Luquita Pinochet, Agustín Béjar, y después de Agustín Béjar, Jeremías. Ya, Luquita Pinochet. No, porque no es necesario ser mejor que el resto. ¿No es necesario? No, porque si uno es mejor que el resto, no cambia en nada, en sí, en aspecto físico. Ah, en el aspecto, entonces especifica eso, en el aspecto físico. Por ejemplo, una oveja tiene mucha fuerza, pero en el aspecto físico puede que no se vea muy bonita. En por ejemplo, un tucán o un loro tienen aspecto físico muy bonito, pero no tienen mucha fuerza. Ya, perfecto. Esperemos un chiquitito.